talento, la simpatía y la belleza. Siempre en línea con Diet Coke, el refresco oficial de la figura. Bien, pues hemos revivido ya la emoción de las etapas anteriores. Y es importante aclarar que la decisión de esta noche es totalmente independiente de los resultados de las fases previas. Por lo tanto, a partir de este momento, señoras y señores, borrón y cuenta nueva. Conocer a las personalidades que integran el jurado de la etapa final del concurso Señorita México 1992. Claudia. Así es, adelante. Y está con nosotros el licenciado Ignacio Cobos, representante del grupo Carso. También nos acompaña esta noche el licenciado Luis Contreras. Él es representante del director general de Hoteles Kalinda. Está con nosotros el licenciado Miguel Ángel Medellín, director de Nivea. Contamos esta noche con la distinguida presencia de la señora Olga Llorens, primera señorita México. Nos acompaña también el señor José Luis González, directivo de la empresa embotelladora de Coca-Cola y Diet Coke de Nuevo León. También con esta responsabilidad de elegir a la reina de la belleza mexicana, el licenciado Javier Plasencia. Él es director de operación de autobuses Expreso Futura y Turistar Ejecutivo. El licenciado Eduardo Pizarro, director comercial de Mexicana de Aviación. Mitzi, el responsable de los maravillosos atuendos, el creador de los vestidos que las señoritas van a lucir esta noche. Bienvenido, Mitzi. El señor Juan José Origel, director de sociales del periódico El Sol de México. Nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a la señora Raquel Besudo, historiadora mexicana en representación de Canon Mills. El doctor David Kirsch, miembro de la Sociedad Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. El licenciado Adrián Vargas, director de Stereo Rey y FM Globo. La encantadora señora Telma Cora Salinas de Garza, presidenta de la Compañía de Ópera de Nuevo León y presidenta del Patronato de la Cruz Verde del Estado de Nuevo León también. Y con nosotros el doctor José Manuel Salas, asesor del secretario de Turismo. Bienvenido. El presidente del jurado esta noche es el señor Leopoldo Meraz, prestigiado periodista, director de espectáculos del periódico El Universal. Y precisamente para dar fe de la legalidad de este certamen, también está con nosotros el licenciado Sergio Peraza, interventor de la Secretaría de Gobernación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los miembros del jurado, como en las anteriores etapas de este concurso, contarán con el importante apoyo de los especialistas y del equipo de computación del grupo TEA a la hora de... Thank you.
empezar el desfile en traje de baño. Las señoritas lucirán en esta primera etapa de la final del concurso la nueva colección de trajes de baño Marsol. En orden alfabético recibimos en primer término... Bienvenida, señorita Aguascalientes. Representante de la belleza de Baja California Sur. Campeche. Representante de Coahuila. A la representante de Colima. La belleza de Chiapas. Este primer bloque con la representante del estado de Chihuahua. Thank you.
verdaderamente estupendo el desfile de este primer grupo de participantes. Así es, Javier, y todas ellas han lucido bellísimas en el escenario, porque ellas vienen en este escenario al segundo bloque de participantes. Recibimos a la señorita Distrito Federal. Recibimos a la señorita Durango. Damos la bienvenida a la belleza de Guanajuato. Nos acompaña la señorita Guerrero. Vamos a este escenario a la señorita Hidalgo. Continuamos con la señorita Jalisco. Ahora toca el turno a la señorita Estado de México. Este bloque con la presencia de la señorita Michoacán. Desde el Teatro de la Ciudad del Monterrey, Nuevo León, Canal 13, el canal de la belleza. A este tercer grupo de participantes recibiendo a las 8 siguientes. Vamos a este escenario a la representante del estado de Morelos.
Margarita Nayarit. A continuación, la anfitriona del certamen, la señorita Nuevo León. La señorita Oaxaca. Bienvenida a la señorita Puebla. Señorita Querétaro. Los invito a recibir a la señorita Quintana Roo. Cerramos este bloque con la presencia de la señorita San Luis Potosí. Sin lugar a dudas, señores y señoras, esta es la fiesta del año. Porque la belleza, el entusiasmo, la gracia y el talento se han reunido aquí, en el Teatro de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, este año la sede nacional de la belleza. Esto es Canal 13, el canal de la belleza. Y el último grupo está listo ya para iniciar su desfile en traje de baño aquí en el Teatro de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. A llamar a este escenario a la representante del estado de Sinaloa. Representante de Sonora.
representante de Tabasco. La señorita Tamaulipas. Llamaremos a la representante de la belleza de Tlaxcala. Con la señorita Veracruz. ¡Está presente! Invito a dar la bienvenida a la señorita Yucatán. Señorita Zacatecas. Verdaderamente magníficas todas ellas, luciendo sus figuras tan esbeltas. Una prueba más de que el cuidado de la belleza no está reñido con el placer, pues ellas no se han privado de disfrutar el grato sabor de la frescura. Cada una de ellas se prepara para realizar un sueño más. Están conscientes de que solo una lo hará. Mientras esperan este ansiado momento, disfrutan de sus hobbies y del sabor de Diet Coke, el refresco oficial de la figura, endulzado con 100% NutraSweet. Esto es el Teatro de la Ciudad, esto es Monterrey, y ellas fueron las 32 aspirantes al título de Señorita México 1992, luciendo en traje de baño. Muchísimas gracias. Ella conoció la satisfacción del triunfo. Ella representó ante el mundo la imagen de un bello país. Ella está viviendo las últimas horas de su feliz reinado. Ella es Mónica Zúñiga, la señorita México 1991. Recibámosla con un cariñoso aplauso. Bienvenida. Es un gran placer para mí estar rodeado de tanta belleza. Es un trabajo arduo, pero uno hace lo que puede, ¿no? Uno hace lo que puede. Dime una cosa, en este momento, Mónica, viendo todo esto, ¿qué es lo que tú sientes? Pues mira, siento una gran emoción.
y por otra parte tristeza porque se termina el sueño que comenzó hace un año. Fue una meta muy importante para mí que logré y me siento muy orgullosa de ello, ya que así como tú has demostrado internacionalmente lo bello que es México, para mí fue una encomienda muy especial que logré con todo mi cariño y todo entusiasmo. Muy bien dicho, bravo. Con razones, reina. Dime, ¿qué ha significado para ti ser la señorita México? Pues fue algo que llegó a mis manos, que se convirtió en realidad, un sueño que se convirtió en realidad, ya que no es fácil estar aquí parada y se necesita mucho trabajo. Es todo un mes de dedicación y de esfuerzo, estar pensando en un objetivo. Y fue lo que yo logré y me siento muy contenta y muy orgullosa y agradezco a todas las personas que estuvieron conmigo, porque no solo es mío, sino de todos ustedes. Exactamente, exactamente. Dime una cosa, Mónica, con todas esas actividades que tuviste que hacer durante tu reinato, seguramente no has tenido tiempo de tener novio, ¿es así? No, sí tengo novio, ha estado conmigo desde hace 4 años. ¿Ah, y sí? En este gran sueño que la verdad ha sido una persona maravillosa. Sí. Por favor, Mario. ¿No, Mario? Bueno, esto... Dime una cosa, Mónica, pero aquí entre nos, ¿eh? Aquí entre nos, dime una cosa. ¿Qué opina él de todo esto, eh? Bueno, mira, a mí me dijo una cosa muy bonita cuando gané. Que se sentía muy orgulloso de tener una mujer triunfadora a su lado como él. Y la verdad es que me ha dado un gran apoyo, ya que es muy difícil estar en este camino. Y necesitas una persona que esté a tu lado, apoyándote, alentándote. Se necesita mucho esfuerzo de verdad, el mantenerse con alegría y entusiasmo y terminar todo esto con una sonrisa para todos ustedes. Gracias a ti, Mario. Con Ricardo Montalbán. Bien, Claudia, ¿qué te parece si empezamos de nuevo? Así es, Javier. Y como en todas las etapas de este concurso, los trajes que lucen las señoritas participantes esta noche son creaciones originales del reconocido diseñador Mitzi. Y se acerca la señorita Aguascalientes. Baja California. Recibimos a continuación a la señorita Baja California Sur. Majestuosa belleza de la señorita Campeche. Campeche.
Una cálida bienvenida a la señorita Colima. Recibimos a la representante del estado de Chiapas. Para concluir con este primer bloque de participantes, recibimos a la señorita Chihuahua. Ellas son, con toda su esplendorosa belleza, el primer grupo de las aspirantes al título Señorita México 1992. No hay opción. Tú también ponte como quieras. Ponte Dorian Gray. Después... participantes en traje de noche, recibiendo a la señorita Distrito Federal. Espléndida belleza de la señorita Durango. Señorita Guanajuato. Thank you.
hasta este escenario la belleza representante del estado de Guerrero. Señorita Hidalgo. Señorita Jalisco. La señorita Estado de México. Y cerramos este grupo de aspirantes a la corona de la belleza mexicana con la señorita Michoacán. Estas ocho señoritas merecen nuestro reconocimiento y nuestra ovación. Observando a todas estas bellas y elegantes señoritas, representando con orgullo a sus estados, no puedo más que sentirme feliz por estar de nuevo aquí en Monterrey, donde la calidad de su gente tan emprendedora, tan hospitalaria, le da un sentido muy especial a esta noche de fiesta. Pero continuamos ahora con la gran final del concurso Señorita México 1992. En su desfile para la gran final de Señorita México 1992, nuestras participantes llevan en su calzado la elegancia de los zapatos Andrea. Estamos presentando el desfile en traje de noche de la gran final del concurso Señorita México 1992. En un momento vamos a continuar, pero usted ya eligió a la favorita. Volvemos.
vamos a continuar con las siguientes aspirantes. Damos la bienvenida a la señorita Morelos. Señorita Nayarit. La belleza de nuestra anfitriona, la señorita Nuevo León. Señorita Oaxaca. Ahora con nosotros la impresionante belleza de la señorita Puebla. Representante del estado de Querétaro. De noche damos la bienvenida a la señorita Quintana Roo. Cerramos este bloque con la presencia de la señorita San Luis Potosí.
tercer bloque en traje de noche de aspirantes al título de Señorita México 1992. Un fuerte aplauso para todas ellas. Superior. Bueno, ya estamos listos para recibir al último grupo de aspirantes al título de Señorita México 1992. Y recibimos en primer término a la señorita Sinaloa. La señorita Sonora. Belleza de la señorita Tamaulipas en el escenario. Señorita Tlaxcala. Tiempo de llamar a este escenario a la señorita Veracruz. Recibimos a la señorita Yucatán.
Y vamos a cerrar esta elegante etapa con la presencia de la señorita Zacatecas. El cuarto y último bloque de aspirantes al título de Señorita México 1992 en traje de noche. Un fuerte aplauso para ellas. Las señoritas son en sí mismas lindas y distinguidas. Claro que también saben cómo destacar sus cualidades. Si quieres detener el tráfico, tú también ponte como quieras. Ponte Dorian Gray. Y usted ya las ha visto desfilar una a una. Después de esta pausa volverán al escenario todas juntas en la última etapa de Señorita México 1992. ¡No se vaya! Estamos en Monterrey, la moderna y pujante metrópoli, que es ahora además sede nacional de la belleza. Hermosas representantes de los estados de nuestro país se han dado cita aquí para participar en el concurso Señorita México 1992. Debemos de agradecer a Mexicana de Aviación, que ha transportado a las señoritas a lo largo de este certamen. Ahora vamos a invitar a las 32 aspirantes al título de Señorita México 1992 a desfilar juntas en este escenario. Con su majestuosa belleza, las 32 aspirantes al título de la belleza mexicana. La emoción crece. Y estamos en la gran final de Señorita México 1992. A partir de este momento quedamos totalmente en manos del jurado, totalmente en manos de los jueces, que ya están definiendo quiénes serán las semifinalistas, para llevarse la corona de la belleza mexicana. ¿Y qué les parece si vamos ahora con nuestro anfitrión, el señor Ricardo Montalbán, porque él tiene algo muy importante que decirnos? Seguramente algunos de ustedes ya han elegido a sus favoritas. Las han observado desenvolviéndose espléndidamente en sus presentaciones. Todo esto es el resultado de la dedicación, esfuerzo y preparación de estas bellas señoritas para alcanzar la importante meta de este certamen. Como prueba de ello, queremos compartir con todos ustedes algunas imágenes captadas por el Canal de la Belleza, el Canal 13.
Y ahora, admiremos el resultado. Crucero. La mejor alternativa. Muchas gracias. Seguramente, como lo estoy viendo yo aquí ahora, lo estoy observando, algunos de ustedes ya han elegido a sus favoritas. Las han observado desenvolviéndose espléndidamente en sus presentaciones, y todo esto es el resultado de la dedicación, esfuerzo y preparación de estas bellas señoritas
para alcanzar la importante meta de este certamen. Bien, en unos momentos más vamos además a recordar algunas de las etapas o de los premios que se dieron en otras etapas de este certamen, señorita México. Esto lo haremos en un momento más. Recordamos que se designó ya a una señorita Dorian Gray y también a la señorita Nivea Elegancia. Si no me equivoco, Claudia, tú participaste en este certamen. Así es, como todos ustedes saben, en etapas anteriores se premió a la señorita Dorian Gray y a la señorita Nivea Elegancia. Entonces, dentro de pocos minutos, para que todos ustedes las conozcan, también se les va a reiterar el reconocimiento el día de hoy. Bien, queremos llamar a este escenario al licenciado Fernando Ramírez, el exgerente de la marca Dorian Gray, que va a entregar esta noche el trofeo a la señorita ganadora. Don Fernando, gracias por acompañarnos. Y vamos entonces, Claudia. Ella es la señorita Campeche, que ya hace 2 semanas obtuvo este premio de señorita Dorian Gray. Ella es Angelina González. Un fuerte aplauso a ella. La señorita Dorian Gray, 1992. Angelina González, representante de Campeche. Y a continuación, vamos a pedir la presencia aquí en el escenario del licenciado Mario San Román. Él va a entregar el trofeo que corresponde a la ganadora del concurso Señorita Elegancia, Chica Nivea. Este honor recayó sobre la señorita Veracruz. Ella es Ana Quevedo. Pedirles un momento de su atención porque lo que vamos a comunicarles a continuación es de suma importancia. En este momento hemos visto que tanto la señorita Campeche como la señorita Veracruz ya han sido galardonadas con un premio dentro del concurso. Más, si la señorita Campeche o la señorita Veracruz llegaran a obtener el título de Señorita México 1992, ellas tienen que renunciar respectivamente. Si ellas llegaran a obtener el primer lugar esta noche, tienen que renunciar ya sea al título de señorita Dorian Gray y al título de señorita Elegancia Nivea, y este pasaría a manos de las señoritas que quedaron en segundo lugar. En este caso, el segundo lugar de señorita Dorian Gray correspondió a la señorita Jalisco. El segundo lugar de señorita Elegancia Nivea fue para la representante del estado de Morelos. Bueno, yo quisiera también platicarles algo. Déjenme decirle que ellas también han realizado su votación. Ellas han convivido juntas durante mucho tiempo, han compartido muchísimas experiencias y han elegido a una ganadora. Así es. Las señoritas participantes de este evento han convivido, como ya les hemos comentado con anterioridad, pues un poco más de un mes. Y una experiencia como esta seguramente pues es muy, muy interesante en el concurso, y el premio a la señorita simpatía ha surgido de esta convivencia. Vamos a llamar para premiar a la señorita simpatía a la señora Maida de Saavedra. Ella es vicepresidenta del comité organizador. Un aplauso para ella. Y también vamos a llamar a este escenario al arquitecto
Juan Muñoz, representante de Luxus. Bueno, la señorita Simpatía, todas ellas podrían ser la señorita Simpatía. Me lo das a mí, qué emocionante. Adelante. Es la señorita representante del estado de Guerrero, Erika Mastache. Señorita Simpatía, 1992, Erika Mastache, del estado de Guerrero. Bueno, ya que estamos en las premiaciones, hay otro reconocimiento para estas señoritas, para estas aspirantes al título de la belleza mexicana. Este es por parte de nuestros compañeros, de nuestros colegas periodistas gráficos, que también eligieron ya a su favorita, que de acuerdo a su lente resultó ser la chica más fotogénica. Y para entregar el premio, vamos a pedir la presencia aquí en el escenario del conocidísimo fotógrafo de espectáculos del periódico Excelsior, el señor Claudio Olivares. Él nos, le va a entregar a ella el trofeo o el premio que la considera la señorita más fotogénica en este año en el certamen. Bien, y este honor recae... Estamos prácticamente listos para anunciar ya quién es la señorita fotogénica. Este honor recae sobre Angelina González, la señorita Campeche. Quisiéramos, si nos permiten, llamar al frente de este escenario a todas las señoritas que en este momento han recibido ya algunos de los reconocimientos o algunos de los premios. Así es, ¿por qué no invitamos al frente para que nuestros amigos periodistas, fotógrafos, puedan tomar sus impresiones? Vamos a llamar a la señorita Dorian Gray, a la señorita Elegancia Nivea, también a la señorita Simpatía y a la señorita Fotogenia. Que nos acompañen al frente, por favor. La tarjeta, por favor, la tarjeta con los primeros resultados ya está en mis manos. Voy a nombrar a las 12 semifinalistas, todas ellas con la misma oportunidad de obtener el título Señorita México 1992. Señoras y señores, las afortunadas semifinalistas del concurso Señorita México 1992 son, primero, la señorita Campeche. Segundo, la señorita
Chihuahua. Chihuahua. Tercero, la señorita Morelos. Cuarto, la señorita Nuevo León. Quinto, la señorita Sinaloa. La señorita número seis, señores, señores. Número 6, la señorita Tamaulipas. Número 7, la señorita Coahuila. Número 8, la señorita Baja California del Sur. Número 9, la señorita Jalisco. Número 10, la señorita Sonora. Número 11, señoras y señores, la señorita Veracruz. Y número 12, la señorita Yucatán. El orden en que fueron nombradas no tiene absolutamente nada que ver con el lugar que finalmente ellas van a obtener. Quiero, por favor, que demos un muy fuerte aplauso a las señoritas que participaron en el concurso Señorita México 1992, que hicieron un extraordinario papel. A las 12 semifinalistas. El jurado calificador tendrá la oportunidad de escucharlas una vez más. Y a continuación, nuestro anfitrión, el señor Ricardo Montalbán, hará una pregunta a cada una de las 12 semifinalistas. Con esto, como yo les decía, el jurado y todos ustedes tendrán la oportunidad de conocerlas más para luego elegir a las 5 finalistas de Señorita México 1992. Ricardo, adelante. Tenemos aquí a las 12 señoritas semifinalistas ya nombradas y
Quisiera yo que platicar un poquito con ellas para conocernos un poquito mejor. Tengo aquí 12 preguntas formuladas para ellas y entonces quiero que cada una de ellas escoja al azar, como una jugando a las cartas aquí, una de estas preguntas y que nos la conteste. Señorita Chihuahua, por favor, venga usted para acá. Tome una pregunta. La señorita Chihuahua se le pregunta, ¿cómo se definiría usted a sí misma? Muy buenas noches. Yo me definiría como una mujer sencilla y segura. Aspectos que he aprendido de mi familia y sobre todo de mi preparación educativa. Gracias. Señorita Nuevo León, por favor. La pregunta a la señorita de Nuevo León es, ¿qué cualidad humana aprecia usted más y por qué razón? Por favor. Buenas noches. Definitivamente la cualidad que yo más admiro de las personas es el respeto, porque el respeto a sí mismo te ayuda a que proyectes respeto a las demás gentes. Yo pienso que el respeto es la clave fundamental para integrar las familias, las ciudades y los países. Por eso un día dijo nuestro benemérito Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Gracias. Señorita Tamaulipas. Señorita Tamaulipas, en su opinión, ¿qué es lo más importante que se les debería enseñar a los niños en la escuela? Buenas noches. Creo que en la escuela todos nosotros sabemos que vamos a leer y a escribir, pero creo que lo importante para que nosotros podamos ser mejores, desde pequeños se nos debe enseñar a respetar a nuestros mayores. Y qué mejor que empiecen desde niños en la escuela, que los maestros nos enseñen a respetar a nuestra gente mayor, para que el día de mañana podamos ser gente de provecho y se nos abran las puertas donde quiera, donde vayamos. Gracias. Señorita California Sur, por favor, tome usted una pregunta. Señorita California Sur, si pudiera usted regresar a cualquier época de la historia de México, ¿cuál elegiría y por qué? Muy buenas noches. Por supuesto que sería maravilloso regresar a una época lejana de nuestro país, de la historia de nuestro país, pero creo que es mucho más importante hacer cosas que queden grabadas siempre y que sean muy productivas para que creemos entre todos, juntos, unidos, un México más productivo y competitivo, perdón, y que juntos forjemos una nación más fuerte para que logremos que avance. Gracias. Señorita Sonora, por favor. Señorita Sonora, ¿cuál cree usted que debería ser el papel de la mujer en el deporte? Buenas noches. Bueno, yo pienso que la mujer, como el hombre, en todos los aspectos de la vida, debe de tener un buen papel, y lo único que diferencia al hombre de la mujer es que es madre. Entonces yo pienso que el papel más importante de la mujer en el deporte es fomentar a sus hijos el deporte, ya que en ello tenemos mente sana en cuerpo sano. Gracias. Señorita Veracruz, elija usted una pregunta, por favor. Muchas gracias, señorita Veracruz. ¿Qué significa para usted ser una mujer moderna? Buenas noches. Ser una mujer moderna es aquella que se compromete a vivir su realidad,
a conocerla, pero sin perder nunca de vista sus valores, sus virtudes, sus principios, su integridad como ser humano. Gracias. Señorita Yucatán, tenga la bondad de escoger una pregunta. Señorita Yucatán, ¿cómo fomentaría usted el turismo en su estado? Muy buenas noches. Primero, me dedicaría a investigar todos los planes de turismo que se estén realizando en este momento, porque se están haciendo cosas muy interesantes, y luego vería en cuáles podría participar de acuerdo a mis cualidades y empezaría de inmediato. Gracias. Señorita Jalisco, por favor. Por favor, escoja una pregunta. Muchas gracias. Señorita Jalisco, ¿cree usted que el Tratado de Libre Comercio sería beneficioso para México? Claro que sí, va a ser beneficioso porque vamos a tener muchísimos empleos, además de que vamos a tener más competitividad contra los demás países. Y creo que ahorita estamos en una nueva revolución, una nueva era, que a diferencia de las anteriores, nosotros los mexicanos hemos empezado a accionar ante las adversidades y no a reaccionar con ellas. Sé que pues luchar es difícil, pero esa palabra todos los mexicanos la conocemos y la hacemos valer, así que pues México está saliendo adelante. Gracias. Señorita Coahuila, por favor. Señorita Coahuila, ¿cuál cree usted que debe ser el papel de la mujer en una pareja del mundo actual? Igual que los ámbitos políticos, sociales y culturales se han desarrollado la pareja, creo que la mujer debe de ser como siempre y como lo ha sido a través del tiempo, una compañera la cual impulse a su hombre y que aparte tenga la suficiente valentía para proteger a su familia. Gracias. Señorita Sinaloa. Señorita Sinaloa. Señorita Sinaloa, ¿a qué mujer en la historia admira usted más? Bueno, yo tengo una gran admiración por una mujer. Ella es Helen Keller, porque a pesar de que ella no podía ver con sus ojos, ella transmitía la vista de su alma. Creo que a todos nos dio una lección muy grande de que para poder triunfar en la vida no existe barrera alguna. Sin embargo, falta nomás salir adelante y luchar muy fuerte para poder lograr nuestros objetivos. Muchas gracias. Señorita Morelos, es su turno ahora a escoger. Gracias. Señorita Morelos, ¿qué es para usted la belleza? ¿Qué significa para usted la belleza? Buenas noches. Para mí la belleza es la conjunción y armonía entre cuerpo y alma. Pienso que la belleza importante más en este caso es la espiritual, porque sin ella realmente no seríamos lindos por fuera. Gracias. Y finalmente, la señorita Campeche, que se queda con el huerfanito. Señorita Campeche, ¿qué sería lo primero que haría usted si fuese gobernadora de su estado? Buenas noches, tengan todos ustedes. Creo que lo primero que haría sería empaparme de todos los problemas reales que se estarían dando en mi estado, para de esta manera buscar la solución. Por supuesto que me inclinaría muchísimo en pro de los beneficios a los ancianos, a la infancia, a la educación académica de los infantes, por supuesto, porque ellos son el futuro de México. Muchas gracias. Bueno, pues esto, yo
Francamente, yo me felicito de no ser miembro del juzgado, porque para mí sería una decisión sumamente difícil. Sin embargo, los miembros del jurado están aquí para hacer su cometido. Han escuchado con toda atención y en este momento ya se encuentran deliberando. Don Álvaro Carrillo, Luz de Luna, vamos a ver. Finalistas de este certamen. Así es, tengo aquí la tarjeta que contiene el nombre de las 5 finalistas de Señorita México 1992. Cada una de ellas, por el hecho de ser finalista, representará a nuestro país en diversos concursos internacionales de belleza y talento. Pero será la Señorita México 1992 quien tenga el honor de participar en el concurso Miss Universo 1993, que se realizará en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el próximo año y que va a transmitir el Canal 13. El Canal de la Belleza, por cierto. Bien, vamos a hacer una aclaración, Claudia. Así es. El orden en que se nombre a las 5 finalistas no significa que ese sea el sitio que les ha designado el jurado. Es únicamente para cumplir con la siguiente etapa. Claro que sí, esto no significa ningún lugar final.
Bien. Quedan como finalistas la señorita Chihuahua. La siguiente finalista de esta noche, la señorita Sinaloa. Queda también como finalista de este certamen la señorita Campeche. Señores, señoras, hay dos sitios más para el grupo de finalistas. Uno de esos sitios lo ocupa la señorita Tamaulipas. Y queda un sitio más, y este es ocupado por la señorita Veracruz. Vamos, vamos a despedir con un muy, muy cálido aplauso y el reconocimiento al esfuerzo de las semifinalistas. Vamos a despedir a las semifinalistas con un muy fuerte aplauso por su extraordinario trabajo. Una de estas chicas en muy poco tiempo será la nueva reina de la belleza mexicana. Un aplauso para las cinco finalistas. Y en unos instantes, las cinco finalistas del concurso Señorita México 1992 estarán con el señor Ricardo Montalbán para que platique con ellas. Las vamos a conocer un poco más y aquí está don Ricardo Montalbán. Vamos a pedirles de nueva cuenta, vamos a pedirles guardar un poco de silencio para conocer la respuesta de las cinco finalistas. Señoritas, las felicito de todo corazón. Para mí, todas ustedes son reinas ya, ¿eh? Todas ustedes. ¿Quieren por favor acercarse para acá, para...? Por favor. En esta ocasión, y de veras las felicito porque... Vuelvo a repetir, para mí todas son reinas. Ya reinas, ya. En esta ocasión voy a hacer una sola pregunta y van a, por favor, a contestarla todas ustedes. Y la pregunta es esta. El mundo entero está atravesando por un momento sumamente difícil. En la opinión de ustedes, ¿cuál consideran que es el mayor problema que la juventud deberá afrontar y cómo se podrá solucionar? Y yo quisiera pedirles, por favor, que su respuesta sea lo más breve posible. Muchas gracias. Bueno, yo creo que en la juventud está el mundo actual. Todos los jóvenes tenemos el mundo en nuestras manos. Debemos tomar en cuenta de que el mundo de hoy está atravesando por problemas muy graves, pero debemos unirnos y trabajar muy fuerte, porque cada vez tengamos un mundo mejor y lleno de paz, tratando de ser un mundo más limpio y cada vez más igualitario entre todos los seres humanos. Muchas gracias. Bueno, pues creo que para los jóvenes de ahora tenemos un gran compromiso. El problema que tenemos en estos momentos es que estamos creciendo.
Estamos creciendo a pasos agigantados y creo que el compromiso ahora es para nosotros los jóvenes prepararnos y estudiar más todavía para poder salir adelante y sacar a México a flote como hasta estos momentos lo ha estado logrando. Gracias. Buenas noches. Considero que es la oportunidad de los jóvenes el detenernos por un momento en el escalón de la vida y observar muy atentamente el pasado, el futuro, y tratar de rescatar esos principios, esos valores morales que nos hacen crecer como seres humanos y que finalmente nos llevan a trascender como tal y a dejar huella en este mundo. Gracias. Buenas noches nuevamente, y mi respuesta es que una gran problemática que tenemos ahora los jóvenes es todo aquello que se nos presenta y que no está dentro de nuestros valores, dentro de nuestras costumbres, que orgullosamente digo, solamente los mexicanos tenemos. Muchas gracias. Yo considero que el principal problema que tenemos los jóvenes es que se está destruyendo el núcleo de la sociedad, que retomemos esos valores humanos que se están perdiendo por las desventajas que da la vida fácil, el libertinaje, la drogadicción. Yo les digo que reunamos a la familia. Gracias. Perdón. Y ahora, distinguidos miembros del juzgado, la dificilísima decisión está en sus manos. Mónica Zúñiga, que vivió un año muy intenso, vivió un año con muchísimas actividades. Bien, vamos entonces a llamar a este escenario a Mónica Zúñiga, Señorita México 1991. Ella que tan dignamente representó a nuestro país, se despide esta noche de todos ustedes. Aplauso para ella. Porque era esperanza se materializó. Se reconfirmó mi felicidad de vivir y de disfrutar la realidad que ha venido abriendo mis caminos. Dios, tú que estás presente a cada instante y que eres mi destino único, gracias por la abundancia que le has dado a mi entorno, abundancia de triunfos y de optimismo para continuar hasta el fin de mi camino. Abundancia de momentos adversos también, que me han servido para valorarlos de júbilo. Gracias por el pan y la sal. Gracias por hacerme entender la verdad y así poder luchar contra la mentira. Gracias por darme la virtud de conocer a las personas y abrir la puerta de mi corazón y de mi casa a quien lo merezca. Gracias por darme conciencia moral para que al tomar decisiones en mi vida cometa el menor número de errores. Gracias por darle a la mujer el privilegio de ser madre y así continuar hablando de ti a las generaciones que vienen y por las cuales te pido la fuerza necesaria para luchar por un mundo cada vez mejor. Madre, a 8 meses de tu adiós, me haces falta. Pero sé bien que partiste para conquistar nuevos universos. De ti aprendí a valorar la vida, que es corta y solo una, que se puede dejar huella a nuestro paso, como tú lo hiciste en mí. Gracias por haber sido mi maestra y porque fuiste siempre,
y aún ahora en tu ausencia física, mi mejor amiga. Padre, espero seguir honrando nuestro nombre hasta el fin de mis días, como lo he venido haciendo hasta hoy. Te quiero mucho. A mi novio, Mario Haddad, admiro la forma tan madura y sencilla en que aceptaste este gran reto junto a mí, porque para ti no dejé de ser Mónica. Te admiro por defender nuestro cariño ante el mundo entero, ante Dios, porque fuiste mi mejor equipo durante esta hermosa aventura y porque después de casi 4 años te mantienes a mi lado formando parte de todo lo que hago. Por eso y por todo lo que eres, hoy te dedico mi amor. A mis hermanos Israel, Ricardo y Marisol, deseo profundamente no defraudarlos nunca. Disfruten su juventud y planeen su futuro con sabiduría. Los adoro. A mis amigos Felipe Gil, Juan Carlos y Marisa Ibáñez, Thomas McDonald, Michelle y Jane Abdelmasih, ustedes enaltecen el significado convencional de la palabra amigo. A Gerardo Rebollo, preocupado siempre por mi vestuario y accesorios, ¿cuántas veces me sacaste de apuros? A Elsa Fuentes, mi directora en diseño de modas, gracias por siempre estar presente en los momentos importantes de mi carrera. A Gustavo Castañeda y Alfonso Félix, agradezco el profesionalismo y dedicación de ustedes y su gran equipo. Gracias por contagiarme de entusiasmo durante mi entrenamiento. A Edmundo Caín, fuiste quien dio matiz a mi palabra hablada y permitió que mis mensajes fueran más allá de su significado textual. Al doctor Romeo Flores Caballero y a todo el gran equipo de Canal 13, el canal de la belleza, gracias por el trato respetuoso y por seguir atentos mis pasos en México y más allá de sus fronteras. A la señora Cecilia Ochelli de Salinas, primera dama de nuestro país, admiro su sencillez y su bonomía. Es usted ejemplo de que no es necesario portar una corona para ser en actitud una reina. A México, mi terruño querido, llevo en mí emocionada el recuerdo de todos los lugares alrededor del mundo donde grité tu nombre. México, te quiero, México. Mónica Zúñiga, señorita México, 1991. Y bueno, pues ya tenemos resultados. Ya nos está acompañando aquí en el escenario nuestro anfitrión, el señor Ricardo Montalbán. La señorita que obtuvo el quinto lugar es la señorita Chihuahua, señorita Reina Fierro. A continuación aquí en el escenario para que entregue su reconocimiento a la señorita que obtuvo el cuarto lugar, al señor Michel Miklos, representante de trajes de baño Marsol. El cuarto lugar de señorita México 1992 lo obtiene la representante de Veracruz, Ana María Quevedo. Queremos a continuación llamar a este escenario a la señorita Viviana Guerrero. Ella es coordinadora nacional del comité organizador del certamen Señorita México. Bienvenida, Viviana. La ganadora del tercer lugar en el certamen Señorita México 1992 es la señorita Tamaulipas, Yadira Ríos.
A continuación vamos a pedir la presencia en el escenario de quienes van a otorgar su reconocimiento al segundo lugar y al primero respectivamente. Para premiar al segundo lugar nos va a acompañar el señor Ovidio Elizondo, presidente del comité de sede del certamen Señorita México 1992. Y para premiar a la nueva Señorita México, vamos a llamar a este escenario al doctor Romeo Flores Caballero, director general de Canal 13. Quien viene acompañado por Michelle McLean, Miss Universo 1992, y por Mónica Zúñiga, Señorita México 1991. Señoras y señores, por favor, antes de revelar la decisión final del jurado, que todos esperamos con tanta anticipación, quiero recordarles a estas bellas señoritas que el segundo lugar es también de gran importancia, ya que ella será la suplente de la Señorita México 1992. A las dos les deseo la mejor de las suertes. Y ahora, señoras y señores, el momento culminante de este certamen. La ganadora del segundo lugar es la señorita Sinaloa, señorita Lidia Burlema. Y en primer lugar, la señorita Campeche, señorita Angelina González. En este momento la coronan y le ponen la banda como la nueva Señorita México 1992, la señorita Campeche, Mónica Zúñiga. Le da la corona y también va a recibir un trofeo, una estatuilla que la acredita como también Señorita México 1992. De manos del escultor Cuauhtémoc Zamudio. Los reconocimientos a la nueva reina de la belleza mexicana, la nueva Señorita México 1992. Señorita México 1992 recibe la primera ovación de su público. Una noche inolvidable, una noche de mucha emoción para la nueva reina de la belleza mexicana. Sus compañeras ya la empiezan a felicitar y, señoras y señores, nuestro país tiene ahora una nueva representante. Ella es Angelina González, del estado de Campeche. Es la Señorita México 1992 y agradecemos a todas las participantes de este concurso su presencia, su entusiasmo, y a todos ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, gracias. El certamen ha finalizado, Claudia. Hemos tenido el honor de compartir la conducción de esta etapa con el señor Ricardo Montalbán, a quien agradecemos su presencia y a ustedes el favor de su atención. Señoras y señores, solo me resta decir que esta noche hemos sido testigos de la belleza inigualable de nuestras 32 participantes. Ellas representan muy dignamente todo lo que la mujer mexicana es. En lo personal, yo he experimentado una vez más la amabilidad
cortesía y hospitalidad que caracterizan mi patria. Me despido con el corazón pleno de agradecimiento, de cariño y del gran privilegio que significa ser mexicano. Que Dios me los cuide a todos y muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a nuestro anfitrión, el señor Ricardo Montalbán. Claudia Córdoba y Javier a la Torre, nos despedimos de ustedes, les agradecemos muchísimo su presencia a nombre del Canal 13, el canal de la...